Radio Bemba. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Bemba. Aquí habla el pueblo. Para la historia de la parroquia Buría contar con la visita del ministro de las comunas y así nosotros poder presentarle a él las debilidades pero a su vez la fortaleza como gobierno comunal que estamos hoy en día aquí organizándonos y como a simple vista, bueno, la decisión de la toma de palabra de cada uno, ahí lo dijo todo. Estamos divididos en cuatro ejes, cada eje está en conformación de una comuna socialista. Gracias a Dios tenemos en conformación tres comunas que ya van dos por el día que están aprobadas la carta fundacional. Hago énfasis en la carta fundacional Negro Miguel, que fue aprobada por 783 habitantes que tomaron la decisión de decirle un sí a aquel sueño del comandante, aquel 8 de diciembre que dijo comuna nana. La comuna socialista Minas de Buría es el eje número 4, la comuna socialista Río Turbio de Buría el eje número 2 y falta por la carta aprobación de la carta fundacional, que ellos tienen la traba de promotor ahí, es la comuna socialista revolucionaria de Buría en el cuartel de la montaña. Ministro de la Comuna, se le ha presentado la propuesta como la primera propuesta de la organización, como nosotros vemos en el sentido de vista la organización para satisfacer nuestra necesidad. Y a su vez presentamos las necesidades, pues como la construcción del CDI, que simplemente está una valla de identificación, bueno, y a la alcaldía es la que tiene la mayor mano metida ahí. A su vez presentamos una expulpadora al eje número 4. Ese CDI lo dejaron así como está, se burlaron de nosotros. Tenemos un solo ambulatorio para toda la parroquia. No sabemos en dónde están los reales de ese CDI, porque no nos dan respuesta. La expulpadora de fruta tiene 7 años que la aprobaron. Se llevó a cabo su construcción completa, su estructura en todo. Tiene su maquinaria, 2 cavacuartos, una mezanina, sus 2 baños, bomba de agua, tiene todo. Y la maquinaria que está ahí ya está oxidada. Nosotros lo que queremos es arrancarla, porque tenemos un potencial gigantesco en toda la zona Buría. Te estoy hablando de las 4 comunas que se están logrando. O sea, pueden arrimar pulpa de tomate y toda clase de fruta. La exigencia del día de hoy para nosotros fue exigir la transferencia de competencias para el manejo de los recursos, para poder elaborar y ejecutar proyectos, porque nosotros entendemos que si no tenemos competencia o si no tenemos competencia en los recursos, nosotros no vamos a poder hacer nada. Hasta ahora todos los recursos llegan a las alcaldías, a las gobernaciones y en algunas comunas que están, y tenemos el espejo de la comuna El Maizal, que es la que nos está ayudando porque tienen experiencia de lo que es la organización social. Ellos nos están ayudando en estos momentos para la constitución y hemos avanzado bastante. Así es que se gobierna. Con los corredores comunales nosotros vamos a seguir adelante, camaradas. No va a haber nadie que nos atague en Buría. ¿Por qué? Porque ya Buría despertó del sosiego que tenía. Mire, ministro, mire esa valla que está ahí. Mire esa valla, mire, ese es un CDI. Si uno no viene para acá y uno no escucha de la gente de primera mano cuáles son los problemas, y si uno no escucha además cuáles son las soluciones que nuestro pueblo organizado propone, bueno, entonces es muy poco probable que nosotros hagamos realidad una de las orientaciones estratégicas de nuestro comandante, que era crear comunas, crear autogobierno popular. Para eso estamos aquí. Este es un episodio más de un largo recorrido y cada vez más ir fortaleciendo el poder popular. De aquí vamos a la horqueta, creo que se llama. Vamos a un fondo recuperado. Vamos a continuar por aquí, pues, por este sector. Estamos muy contentos porque creemos que sí, en este gobierno de calle, eficiencia o nada, podemos, como quien dice, resolver muchos problemas, ya que los entes, conchale, los ministros y los viceministros llegan a las comunidades. Para ayudar al pueblo, a la parroquia, donde tengamos todos los elementos para fortalecer en lo que es
en la cultura, educación, salud y en la agricultura, la producción, porque esta es una tierra productiva donde hay trabajadores productivos que también y mujeres también que somos luchadoras y productoras también. Pero al ministro la exigencia es que cuando, ya que vino, que nos oiga, pero que no venga y se vaya, que nos deje, que nos ayude, que nos oiga para que nos puedan, para que podamos lograr ese CDI que lo necesita el pueblo. Nosotros creemos en ese gobierno de calle porque va a venir una reestructuración, una actualización en todas las instituciones, tanto consejos comunales que se ha tomado en las instituciones también, porque de las instituciones son las trabas para que el poder popular se organice y de la batalla en cuanto al comandante, aquel sueño del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.